Ya lo dejó bien claro. Onelia no cree en las palabras de Diego Chávarri tras 2 años de relación. No quiere saber más nada de él tras su supuesta infidelidad, pero también reconoce que cuando estuvo a su lado fue una época de aprendizaje. ¿Tú le crees? Porque él ha salido a defenderse, a decir que él no ha sido infiel, que abrazó a una chica y wow, qué tal infidelidad. ¿Qué tienes que decir? ¿Entró a su casa a tomar café? ¿O a qué? Uy, Dios mío, ¿entonces no le crees? No, yo no le creo nada. Y entonces hoy reconfirmas tu soltería. Sí, confirmadísimo. ¿Qué? ¿No le vas a dar otra oportunidad a Diego? No hay forma. Yo a Diego le he perdonado celos, cosas así. Pero yo una infidelidad no la perdono. Pero tú has estado 2 años con él y ¿cómo era la relación? ¿Dos años? ¿Dos añazos? De aprendizaje. Ha sido una relación de aprendizaje. Hemos crecido juntos. Él ha aprendido muchísimo, mejoró muchísimo. Ok. No todo fue... No todo fue color de rosa, fue malo. ¿Cómo se dice? Ella contó que no necesitó explicaciones. Lo bloqueó de frente de todas las aplicaciones de su celular. Es que no hubo excusas. Fue un chao y bloqueo de todos lados. ¡Ah, lo bloqueó! ¡No puedo hablar! ¡Ay, lo bloqueó! Después de eso, simplemente lo bloqueaste... Simplemente terminaron y ya está. Sí, ay, no había nada que explicar, no había nada que hablar. Ahí te paso mi celular para darte unos consejos, hijita, para comenzar. Bueno, a ver, Carlotita, también si uno ve esas imágenes, ¿qué cosa más podríamos preguntar o tener que aclarar y qué decir? Onelia está dedicada por ahora a su faceta de competidora en esta guerra. La modelo se ha dejado ver muy cercana al guacho Facundo González. Se especula que el argentino estaría entusiasmado con la arequipeña. Que lo haya deslumbrado, eso sí es verdad, porque puede ser. Pero de ahí a yo tener algo con Facu, no. Facu es una persona increíble, es cariñoso con todos, es humilde, tiene una buena vibra. Y no solo conmigo, sino con todos. Es con todas. Sí. A mí no me besa, no lo permito. Pero es como que va, juega, abraza a los mismos chicos. Entonces es su actitud y a mí me encanta porque nos llevamos súper bien.